Nos encontramos en Viña del Mar para ver el encuentro entre Brasil y Checoslovaquia. Los checos visten de blanco. Ambos equipos se han tomado su tiempo para tranquilizarse. Brasil se ha mostrado a la defensiva la mayor parte del tiempo, pero aún así el guardameta checo, Sorfit, ha tenido mucho trabajo. Siempre que los delanteros brasileños han tenido la posesión del balón, han creado situaciones de peligro. También los checos han atacado, pero sus delanteros apenas han sido motivo de preocupación para la defensa brasileña. En este partido también ha habido muchas faltas por parte de ambos equipos. El juego se vio entorpecido por un exceso de juego defensivo y porque la mayoría de los disparos erraron en su destino. En definitiva, ha sido un encuentro muy pobre con demasiado desgaste físico y poco fútbol. Los brasileños han dado la impresión de que ya no son la selección de 1956, aunque puede que tengan algo escondido en la manga para los posteriores partidos. Sea lo que sea, el caso es que este primer partido ha finalizado con empate a cero goles.